La situación de la niñez en Honduras es decadente. Una característica que se da en nuestro país muy marcada es la violencia total, ¿no? Hay situaciones que se viven en la niñez y que no se logran sanar. Bueno, trabajé para una organización llamada Casa Alianza. En nuestro país, un 67% de la población está por debajo de la línea de pobreza. En el episodio anterior, Chentía mostraba conductas encontradas. Amenazaron a mi familia. Lo fuimos del país hasta México. Estamos conjuntando un equipo de trabajo de adolescentes, jóvenes, que quieren hacer algo diferente, a trabajar con una radionovela que estamos creando, donde entra el drama de un niño que está diciendo lo que ha vivido. Sigamos escuchando su historia. Los iban a matar. Y fueron los mismos amigos míos. Una señora nos dio $1,000. Nos fuimos con eso hasta México. Lo importante aquí es usar los recuerdos anteriores. Recuerden la realidad que está pasando los niños migrantes. La mayoría de la niñez, cuando ha caído en esa hondonada del problema, no hay institución que lo retenga. No existe un sistema, no existe un programa que realmente tenga esa efectividad, a menos que se le dé un seguimiento integral. Que podemos identificarnos con un niño a la vez. Nosotros, imagínate que Dios nos juntó. Igual somos niños en riesgo, que desde pequeños estuvimos expuestos, como todo niño, ¿verdad? Aquí en Honduras, de escasos recursos y todo, sin posibilidades, entonces... Carolina anduvo pepenando. Sí, nos tocó también recoger basura de pequeños. Pero eso es lo que nos impulsa ahora, querer ver nuestro país diferente, poder servir y, ¿verdad?, aportar un poquito para que nuestros niños no pasen lo que nosotros quizás pasamos, ¿verdad? Cada niño que logramos ayudar es un niño migrante menos. Necesitamos establecer planes y metas para poder por lo menos rescatar una gran parte de la niñez. Hemos unido esfuerzos con Dácil del CID, que es una de las trabajadoras sociales en la capital del país. Hola, Juan, tengo un caso para vos. Sí. El caso que vamos a ver está amenazado actualmente por una mara, entonces es donde entra la amenaza fuerte hacia toda la familia. Por eso es que la madre, junto con sus dos hermanos, deciden viajar y hacer el recorrido de migrantes. Encontramos casos particulares en la ciudad capital, en el caso de Leví. Leví, pues, el único momento de refugio ha sido encontrar las pandillas. Pues la idea de Suyapa es llevar al niño a grabar una radionovela. Va a conocer a dos muchachos de su misma edad que de repente han atravesado con experiencias similares a la de su hijo. Y él no va a salir aquí en Honduras, solamente la voz. Lo que queremos nada más es hacer conciencia a los otros jóvenes
para que eviten caer en la experiencia que su hijo cayó. Porque me imagino que es muy doloroso para usted y como... Cuando yo me di cuenta que él estaba metido en eso, ya fue muy tarde. Para mí fue un impacto, dolor, lágrimas, sufrimiento. Lo más importante de esto es confrontarnos a nosotros mismos, aceptarnos tal como somos. Le quiero proponer algo. Entremos a terapia. Una terapia familiar. Para que usted empiece a soltar que ahorita no lo va a hacer. No es el ambiente, no es la hora, no estamos en un espacio adecuado. Es un caso realmente muy complejo el de toda esa familia. Vamos a buscar a Lenny, pues. Vamos aquí. Y ya está despierto, ahí está Levi. Levi casi entró al sicariato y de amenaza a muerte directa. Levi. Hola. No, ignórelo, eso no existe, vamos. ¿Qué es lo que fue en sí para que te amenazaran a muerte? ¿Qué es lo que hiciste o dejaste de hacer para eso? Que ahí primero lo mandan a robar a uno, después cuando uno ya tiene, miran que uno es sobado, lo mandan a matar a uno, pero yo no quise, les dije que ya no seguía, yo mejor me retiraba. Hay un programa que se está llevando a cabo en San Pedro Sula con otros niños que están viviendo una situación parecida a la tuya, muchas veces de violencia, de maras, otras veces de violaciones, pero ellos lo hacen y lo cuentan a través de una radionovela. Ellos escriben, inventan otros personajes, pero cuentan estas diversas historias. Una medida de terapia, es una medida de desahogo, es una medida de cómo denunciar y ayudar a otros niños cómo pueden salir de esta situación. ¿Te animarías a viajar con nosotros unos 2 días a San Pedro y ser parte de esta radionovela? Sí. Que le doy gracias a Dios, que yo sé. Levi logró superar el trauma de pensar que iba a ser señalado al contar la historia y decidió hacerlo. Encontramos este proyecto para poder exponer el trabajo de mentoría que estamos desarrollando por muchos años aquí en San Pedro Sula. Hola, ¿cómo estás? Gracias a la profesora, a la directora, a su profesora y a ustedes que nos prestan atención. David, pasa, Jonathan también. Katherine está en otro lado. Nosotros, como jóvenes, todavía me incluyo, ¿verdad? Estamos desarrollando un proyecto buenísimo, único en el país. Y se trata de formar voluntarios para que puedan servir a otros niños y a otras jovencitas, a otros jóvenes. Aquí en Honduras hay jóvenes y jovencitas que están interesadas en apoyar a los demás, en servir a los demás, a pesar de las situaciones que estamos viviendo en el país, que en cualquier momento podemos ser víctimas o podemos convertirnos en victimarios. A pesar de eso, nosotros estamos de pie sirviendo a los demás. La mayor inversión que ustedes van a hacer es su tiempo, su disponibilidad para apoyar a un niño. Si podemos, un niño que está en situación de riesgo, próximo inclusive a caer en las pandillas. ¿Quiénes de ustedes quisieran ser mentores y tutores para sus amigos? Lo que les gusta ayudar. Eso es importante, ¿verdad? Muy bien, dame a 5, mira. Hombre, yo necesito. Sí, esto no se trata de que yo estoy libre, solvente de problemas. Porque todos tenemos, él dice, aunque yo también necesito. En efecto, esto es una cadena. ¿Qué más? Esto es una oferta. Muy bien, 2. Creo en que si uno toma a un niño y le da un seguimiento, logrará pues convertirse en un éxito. El éxito es concientizar a la población. En la parte operativa estamos pensando desarrollar igualmente equipos de trabajo de jóvenes que puedan irse sumando. Con su permiso. Que se conviertan en mentores, que sirvan a un niño a la vez.
Me motivo más ver a mi hija más motivada porque a ella le encanta esto y sería también un apoyo para ella, ¿verdad? La situación que hoy los niños están viviendo, a veces está pesar, dar, ver esos niños, pues que ellos quieren la responsabilidad que los padres se los dan como responsabilidad de adulto. Y con eso se va criando aquel niño y los maltratos que va recibiendo de los padres. La mamá es golpeada por el esposo, entonces ellos vienen y se desquitan con los niños. Maltratos, maltratos. Yo soy una de las personas que ha sufrido mucho desde pequeña. Toda la vida ha cuidado a mis hermanas. Me duele bastante no tener el amor de mi madre que tanto necesito. Me duele demasiado. Es una de las personas que no importa lo que está pasando, solo sabe dar maltrato. ¿Te golpea bastante? Demasiado. Por veces puedes decir, mi mamá no me quiere, pero tú ves lo positivo. Así que no te dejes caer por lo que te digan. Seguí tu camino, levanta tu cabeza y seguí adelante. Dice que es más efectivo que un joven de tu edad te guíe a hacer algo que un adulto. Ahora Levi, pues no va a ser fácil. Ojalá podamos trabajar esto con Dácil. Se le llevó a San Pedro Sula, a toda la familia. Como familia se fue tomando un tratamiento de terapia. Y como ese proceso de terapia, él participó en una radionovela. Será largo el proceso para lograr objetivos importantes en el chico. Ya con estas otras maras que él se metió, créame de corazón que me ha dolido tanto mi alma cuando él a puros consejos, sin regaños, sin insultos, y no pura terapia. Y aunque quise reflexionar, pero él me lloró, mami, si vos accionas te van a matar jamás. Así. Le vi, lo voy a hacer por una denuncia anónima. No, mami, me dice, no vayas a hacer eso, no vayas a hacer. Entonces, fue cuando yo comencé a medio sacarlo. Mucho gusto. Lo que necesita nuestra niñez son oportunidades de expresión. Entonces le damos la bienvenida a los muchachos. Entonces vamos a hacer un enlace, ¿no? de los capítulos anteriores. Vienen a la directa para ir anotando puntos. En la calle, ¿cómo actúas con tus amigos? Estamos aquí, digamos que esto era algo, como que esto era la marihuana, está el papel. Lo entendíamos, ya lo entendíamos el chiflado. Tocarla y loco, matarla a la muerte. Vámonos por loco, ya le echamos vos, vámonos vos. Y los íbamos, va. Digamos que este era el tubo de la piedra y aquí le metíamos la piedra, la cosa. Y quedábamos con un fósforo, digamos que este era un fósforo. Y poníamos el tubo ahí. Y quedábamos observando. Y uno queda ahí asustado, viendo para los lados a ver si viene alguien ahí, queda ahí. Anda, tiro a punto, pues. Y él está echado. Y le pedí ayuda a Dios para que me ayudara y me le salí, pues. ¿Te escapaste? ¿Tu papá qué ha sido? Se drogaba también. Porque a mi padre no lo quiero. Una basura, ¿cómo lo voy a querer? Y a mí me dijeron, te doy tanto y matar a tu propio padre, no lo pienso ni lo veo cuando lo voy a matar. No te estoy pidiendo que ames a tu papá, simplemente que lo que ha pasado, tú lo vayas dejando poco a poco. No, pero
Tú quieres cambiar tu vida totalmente. Imagínate que yo soy tu padre. Te he maltratado, te he golpeado, pero quiero pedirte perdón. Imagínate que yo soy tu padre. ¿Qué te he hecho para que me odies tanto? Y que la vez que cae me mata con la cuchilla. ¿A mí? Ah, porque andaba sobado de la cabeza, ¿yo? Andaba sobado. Pero no se hace. ¿Tú me odias a mí? ¿Me perdonarías? Como tu padre. Lo que te hice. No. Te suplico que me perdones, Lili. No, no hay perdón. Ya es tarde, ¿ya? Bien. Esta es una etapa de... Esta es una pequeña terapia de confrontación, lo que estamos haciendo. Levi todavía está en un momento muy complicado, muy complejo, ustedes saben. Vamos a hacer nuevamente la grabación esta, pero en radio. Estamos grabando también parte del guión. Es el mismo actor el que estará grabando en vivo. Es decir, no estamos buscando un personaje ficticio. Y eso es lo interesante de esto. ¿Cómo te fue anoche? Me pusieron a hablar. Me sentí muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Qué te sentí? ¿Qué fue la sensación que te dio? Me sentí tranquilo. ¿No sentiste que alguien te acusó? ¿Que alguien te desmigró? Eso es lo que ya te quedaba de ver. Si lo trajeron acá para... ¿Cómo te dice la palabra usted, verdad? De intoxicarlo, ¿verdad? Lo quieren intoxicar, tal de los vicios, alejarse de esa gente que no es buena. Y que usted va a ser un testimonio para ellos, de toda esa gente que lo indució, para que nosotros seamos libres. Pensar que fuera de un esquema puede ser bien o bueno, eso ya es otro, romper otros paradigmas, romper otras ideas. Compartir y mezclarte de otras maneras con la gente de lo tradicional, eso ya es cambio, ya es un valor agregado fuerte. Si empezaríamos que en un día en Tegucigalpa, que él sale a robar. El nombre le cambiamos, claro, ¿verdad? Sí. Le dan, no. Levi, pongámosle Iván. ¿Has visto la novela, El Señor de los Cielos? Está, bueno, apasionado por esa novela. Ah, bueno, es como que vos estás escribiendo una historia similar a este Señor de los Cielos, la telenovela que está ahorita. Caballero de la Noche. Esa es tu banda, tenés que meterte el rollo que sos el Caballero de la Noche. Y entonces la idea central, vayan escribiéndola, pues. Que bueno, quería introducir que ya empezara a robar, porque cuando se encuentra con el mentor... Tengo una idea, que digamos que los dos andábamos con Chentilla y... Ajá. Y asaltábamos a uno de ustedes. Sería buena esa idea de que él saliera y asaltara al mentor. Ustedes intervienen y se posicionan, ¿verdad? Y empiezan a tratar ya con él. Uno en la vida es como un baúl que encierra muchos secretos. Le vi al segundo día, ya no aguantaba el no estar consumiendo. Y su histeria común por la necesidad de su droga. Vamos, mira, ya vamos a irme a tu lugar. Darle, aunque sea darle un jalón a algo, un momento de tensión fuerte. No te preocupes. Ahora Levi pues está siendo tocado de alguna manera por nuestra organización. Vemos que él logra expresar todo lo que tiene y de esta manera se está autoayudando y también ayudando a la vida de muchos jóvenes. Y ahora Levi pues está en un momento muy terminal. ¿Cuándo?
eso, ¿verdad? Sí. Ok. Estuvimos pensando y nosotros diciéndonos en qué podemos ayudar a Iván y se nos ocurrió una idea. Que te pongamos a estudiar de nuevo. Sí, hombre. Para que nosotros te podamos ayudar, tú tienes que ser muy sincero. Está bueno. Está bueno. Tú estás en una mara. Sí. ¿Cómo se llama? Los Caballeros de la Noche. Ah, pucha, pero tú estás entonces metido en las drogas ahí. Sí, estaba metido en las drogas. En la grabación de la novela sale a relucir parte de la historia no contada. Que casi me mato. ¿Cómo fue eso? Que nos íbamos a asaltar a una doña, ahí por ti más afuera, y me recuerdo que unos guardias dijeron no agarren a los ladrones. Muy bien, ahí yo te quiero. La radionovela fue un momento de liberación, pero el daño todavía está ahí. De tu padre, ¿puedes explicármelo, porfa? Pero mi padre mucho le pegaba a mi mami y me pegaba a mí, entonces caí en una decepción horrible que preferí, ¿cómo se llama?, tirarme a la droga. Pregúntale a ella, ¿cómo lo ha sufrido? Señora, ¿cómo ha sufrido usted esto, el ingreso de Iván a las maras? Ha sido un dolor que ha marcado mucho mi corazón y los ha marcado mucho a ellos. Lo he superado ese dolor. 20 años de casada, salí de mi hogar y estoy alquilando en el barrio Viadela. Vamos a hacer un replay ahí, no menciono el nombre del barrio. Se va a cortar eso. Bueno, está bien. Ahora venimos, está bien, hasta ahí está bien. Digo. Es que no mencioné Villanueva, Levi. Está bien. Pero ya sabe Daniel dónde vivo, en Viadela. Ya sabe todo el mundo. Ok, vamos a... No, esa se va a cortar. ¿Esa se va a cortar? Puede ir otra semana. Vos no arriesgas tu vida, pedo en... Me matan a mí, va por tu culpa, pedo en... Seguimos grabando ya. Continúa. Lo voy a internar. Y yo me voy a desalojar de él. Soy honesto, yo sé que esto está saliendo. Lo voy a internar y me voy a desalojar de él. Mejor callate, pico, no lo te digo. Mejor callate. No me hagas que me vaya a malear y me voy a meter el diablo y te puedo dar algo. Si me va a meter a un internado, no andes diciendo. Me da cólera. Antes que saliéramos del cuarto, le dijimos cuando íbamos en el carro, no vaya a hacer nada, ni nombre, ni Viadela. Pero lo más primero que dije, Viadela. Sí, pero yo voy a cortar eso. Claro que sí, lo puedes editar, no hay problema. Lo puedes borrar. Dos. Cerramos eso. Te dejo solo, nos salimos. Yo te amo, Lely. Y el tiempo que ando perdiendo. Pero no mucho te amo, Lely. Yo lo perdono, hijo. Yo lo perdono. Oye, me digan, ¿quién vale más? ¿Ese varón de Villanueva o mi persona? ¿Quién vale más? ¿Volte a ver? No. Entonces, yo lo amo. A ella estuvo. Que terminemos la novela porque... Que le va a servir a otro joven, a otro niño, a otra madre maltratada. Esta dramatización podrá surgir, pues, la iniciativa de que muchos padres ya no hagan caso omiso de las situaciones que pasan al interior de las jovencitas y jovencitos. El éxito es sentirse bien consigo mismo y poder a la vez dejar una huella en la vida de otra persona.